Hola, buenas tardes. Coca-Cola, por favor. Mi nombre es Ramón Sánchez, soy vecino de San Sebastián de los Reyes desde el año 81 y voy el número 2 en la lista de Izquierda Unida en la candidatura al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Cuando hace un mes y medio, dos meses, porque Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes, como han explicado los compañeros, se ha refundado, ha habido momentos, unos años de crisis, los que Izquierda Unida no ha respondido como debía responder, pero afortunadamente ahora se ha refundado y se ha refundado sobre unas bases de trabajo con confianza, de compañeros que cada uno pone su granito de arena y de participación y apertura. Bien, pues cuando empezamos a trabajar el programa electoral, decidimos que había dos grandes grupos de propuestas. Aquellas propuestas que cuestan dinero y aquellas propuestas que no cuestan dinero. ¿Qué es lo que no cuesta dinero? Y lo que Izquierda Unida garantiza al 100% si es que tiene capacidad para influir en el ayuntamiento. No cuesta dinero la transparencia. No cuesta dinero explicar a los vecinos qué ingresos y qué gastos se tienen. No cuesta dinero explicar cómo se hacen los contratos municipales, por qué una empresa se lleva un contrato y otra empresa no se lleva un contrato. No cuesta dinero publicar en la página web los sueldos de todos los cargos municipales, para que todos los vecinos sepan qué sueldos tienen cada uno, alcaldes, concejales. No cuesta dinero explicar qué personas de confianza hay que contratar y por qué, si es que son necesarias. En fin, lo que es la transparencia. En esta Izquierda Unida, si tenemos suficiente confianza del pueblo y podemos imponer nuestro programa, os garantizamos que esto va a cumplirse al 100%. Porque en la política hay un problema grave, que es la desconfianza, grandemente ganada, por cierto, por muchos políticos que han fallado. Y para empezar a ganar la confianza, la única forma posible es la transparencia. Y en esto os decimos que no vamos a fallar. Ahora bien, información y transparencia, sin ciudadanos que la reciban, se molesten en estar enterados, se molesten en estudiar lo que el ayuntamiento les diga, porque hay que dedicar tiempo para estar informado. Tu comunidad de vecinos, cuando haces la asamblea vecinal, procuras estar enterado en qué se va el gasto, en qué no se va el gasto. El vecino de San Sebastián de los Reyes no puede limitarse a votar pasado mañana y hasta dentro de 4 años. Tendrá que tener interés en recibir esa información. Porque os digo una cosa, si la derecha gobierna en este país de una forma clara en la Comunidad de Madrid, de forma indirecta en el Estado, porque la legislación que están imponiendo es plenamente derecha, la haga quien la haga, es por la manipulación informativa que nos dan. Es porque no nos dan la información real. Y podemos poner ejemplos. La gestión pública o la gestión privada. Estoy seguro que todos tenéis en mente el hecho de que lo privado es mucho más eficaz. Mentira. La sanidad española cuesta mucho menos que la sanidad norteamericana, tanto medido en porcentaje del Producto Interior Bruto como medido en dólares en paridad de poder adquisitivo. Es la forma de medir un dólar que valga lo mismo. Y en Estados Unidos, gastándose hasta 3 veces más, 50 millones de personas no tienen cobertura sanitaria, solamente las urgencias. Pero hasta el nivel de que si tú te rompes una pierna, te pueden curar para que no te desangres, pero no te estabilice, no te escayolan la pierna. Eso sucede en Estados Unidos. Tú en España, si necesitas un trasplante, solo depende, hoy por hoy, no se pasa mañana, de que tengas un donante compatible con tu necesidad. En Estados Unidos depende de eso y de que tengas 30 o 40 millones de pesetas para pagarte el trasplante. Insisto, nos mienten. Nos mienten. Nos dicen, es que en España el gasto público es insostenible. Mentira. Según la estadística de la Unión Europea, Eurostat, del Sistema Estadístico Europeo, en España de cada 100 euros solo se destinan a gasto público 31,5. En Alemania 39, en Suiza casi 50. ¿Qué está más avanzado España que Alemania, más avanzado España que Suiza? ¿Es que España compite mejor la empresa privada que la alemana? ¿De qué vamos? Nos dicen, es que mucho empleado público. Mentira. Las estadísticas acaban de salir. En España solamente el 9% de los trabajadores se dedican a trabajo social, sanidad, enseñanza, atención a los dependientes. La media europea es un 15%. Luego nos mienten. Nos mienten porque dominan los medios de comunicación, pero también nos mienten porque nos dejamos mentir.
porque el ciudadano debe ser responsable y buscar la información. Y yo ya termino, no quiero aburriros más, pero os digo, Izquierda Unida tiene este compromiso claro. Ah, y cuando os prometan voy a hacer, decir con qué dinero. Porque tanto el gobierno de España del Partido Socialista como el gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular lo que está haciendo es no dejar de bajar los impuestos a los que más tienen. Es decir, si en España lo que se produce en España, poco más de la mitad va a trabajar a pagar los salarios. El 51% aproximadamente. Sin embargo, la declaración de la renta que estamos haciendo estos días, el 80% de lo que se declara es de renta salarial. ¿De qué? Vamos. Es decir, que no prometan nada. En España, solamente con una reforma fiscal para ponernos al altero de Europa, se podría solucionar el déficit fiscal. Simplemente combatiendo el fraude fiscal se podría solucionar el déficit fiscal. Así que no nos mientan. Está en vuestras manos. Nosotros os ofrecemos la posibilidad. Vosotros decidís. Muchas gracias.